Muy buenas tardes y bienvenidos aquí a este directo extensible. Un directo extensible con una, como veis ahí el contador, ha empezado el contador. Estaremos 15 horas de directo. Disculpadme que he tardado un poquito en empezar por haciendo ajustes y eso. Estamos ya en directo. A ver, nos vamos ahí a tener emocionantes aventuras. Soy nuevo, ¿eh? Viene uno nuevo aquí al extensible. ¿Qué tal, Darsuki? Hoy voy a superar mi récord, voy a batir mi récord. Y ya que eres el primero en hablar aquí, que es el, ya eres el primero, pero bueno, aquí, si quieres jugar, porque aquí, pues aquí haciendo un directo extensible, estoy aquí. Estamos ahí, el contador, empieza el contador ahí, y os voy a contar un poco cómo va la cosa. Que no me ha dado tiempo un poco a escribirlo, querían ponerlo en un mensaje fijado. Para decir cómo va lo del el ranking del tiempo. Que podéis ampliarlo, porque son de 15 horas. Hombre, sí, me he pillado. Tengo bebidas. Me he pillado bebidas. Para aguantar 15 horas de directo aquí con vosotros. Pensaba, hay que decir que estaba intentando, por eso me retrasé. Intentando instalar un plugin para hacer un multistream, porque quería probar en Kids, hacer directo en Kids, hacer simultáneamente, pero parece que el plugin no me va. No me va el plugin. Y os voy a contar ahora cómo va la cosa del tiempo. Vamos a ver dónde lo tengo. Vale. Un follow añadirá 100 segundos. 100 segundos. Una suscripción de nivel 1, 200 segundos. Una suscripción de nivel 2, 300 segundos. Una suscripción de nivel 4, de nivel 3, 400 segundos. 100 bits dará 150 segundos. Un bit dará un segundo. A ver. Vale. Y un host. Bueno, ya no hay host ahora que lo pienso. Un array dará 50 segundos. Por cada persona que me venga, un array. Y cada espectador dará un segundo al contador, añadirá un segundo al contador. Pues aquí estoy, aquí en directo, Darsuki, ¿qué es de tu vida? Te voy a preguntar. Y vamos, tú tienes Helldriver, porque estoy instalándome el Helldriver, que aún no se me ha descargado del todo, tengo que decir. No sé por qué, pero está un poco, va el Steam un poco raro. Aún le queda un 5% de descarga, pero hoy jugaremos al Helldriver. En principio jugaremos, depende de las personas, jugaremos al World War Z, habrá acción, tiros y jugar en cooperativo. Aquí jugaré con amigos, espectadores. Tú tienes el Helldriver. Si quieres te puedes a apuntar conmigo. Yo no lo he jugado aún. Sería mi primera vez jugando al Helldriver, porque me lo acabo de pillar y me lo estoy instalando. ¿El qué? Las mandarinas de Ashley. No me digas que quieres pillarte las mandarinas de Ashley. Las mandarinas. Pues nada, pues. El contador ahí aún no, nos dará para mucho. A ver, vamos a. Bueno, es que tengo. A ver, estamos empezando el directo, como son las 4 de la tarde aún. Estamos de. Empezando la tarde. Pues. Aquí lo jugamos en directo. Lo jugamos en directo, tanto el original como el remake. A mí el remake me gustó, pero bueno, hay que decir que yo estoy más acostumbrado al original. Me he jugado más al original, muchísimo más. Pero el remake está más survival. Tiene más survival. A mí me gustó el remake. Es más reto que el original. Sinceramente, me costó más el original, el remake, que el original. El original, versión, bueno, los remakes, porque hay gente que se harta un poco ahí, debate con que se harta un poco de los remakes.
Pues nada, voy a avisar un poco a la gente, a ver a los aquí a los que van a jugar conmigo. Pero tú tienes algún juego, porque aquí tenía pensado jugar al Helldriver y pero tengo que jugar con gente, porque el Helldriver mola jugarlo con gente. Tengo todos, pues entonces jugamos al Helldriver. Porque quería esperar a más gente, pero bueno, aún nos han venido, nos han pasado. Pues estamos empezando que aún. ¿Pero qué dices? ¿Tienes todos los Resident Evil o? Un momento de anuncios ahí. Si te hubieras suscrito, no te pasaba esto de los anuncios. Pues bueno, pues ya. Nos vendrá. Pues bueno, en breves instantes empezaremos con. A ver. Si tengo que tener la tabla. A ver, la tabla. Bueno, voy a ponerlo. Voy a poner la tabla ahí. Voy a ponerla. Copiamos. Y ya está. Aún no se ha descargado el Helldriver.